Seguimos con las clasificaciones del séptimo desafío Pampa Vieja. Vamos ahora con la categoría Pro Elite. El vencedor fue Nicolás Ferreira de James Cray, que empleó para las tres vueltas un tiempo de 1 hora, 43 minutos, 43 segundos, 47 centésimas y fue el ganador de la clasificación general de este séptimo desafío Pampa Vieja. En segundo lugar se ubicó Jesús Ciafaroni de Venado Tuerto y el tercer puesto para Santiago Giomi de Oncativo. Categoría Pro A, también sobre tres vueltas. El ganador fue Cristian Aymale de Villa María, seguido por Jorge Luis Matiú de Esperanza. El tercer lugar le correspondió a Ezequiel Ávila de Córdoba. Categoría Pro B, sobre tres vueltas al circuito. El ganador fue Ariel García de Chañar Ladeado del equipo Nachos Bay. Segundo puesto para Fernando Esquivel de Embalse. El tercer lugar para Mariano Bisani de James Cray. Categoría Pro C, el vencedor Jorge Alonso de Venado Tuerto. Segundo, Eduardo Colón de Esperanza, Santa Fe. Tercer puesto para Gustavo Estela de Venado Tuerto, Santa Fe. Categoría juveniles. Primero, Ignacio Comba de Belville. Segundo, Santiago Herrera de Marco Juárez. Tercero, Gonzalo Rivarola de Belville. Categoría sub-23. Primer puesto para Nicolás Corina de Belville. Segundo, Mateo Leone de Marco Juárez. Categoría elite. El vencedor fue Fernando Juárez de Venado Tuerto, seguido de Pablo Ángel de Belville. Tercero, Matías Pastura de Marco Juárez. Categoría Master A1. Maximiliano Veronese fue el ganador de Villa María, seguido de Mauricio Medic de Belville. Tercer puesto para Jairo Edgardo Buerba de Marco Juárez. En la Master A2, el vencedor fue José Sánchez de Villanueva. Segundo, Juan Arroyo de Montereña. Tercer lugar para Patricio Moral de Villa María. Categoría Master B1, Mauricio Sánchez, el ganador de Villa María. Segundo, Hernán Giosiano de Alto Alegre. Tercer puesto para Fernando Camaraza de Venado Tuerto. Categoría Master B2, el vencedor fue Javier Suárez de Belville. Segundo, Diego Tironi de Belville. Tercero, Mario Morales de Alto Alegre. Categoría Master C1, el ganador fue Carlos Sánchez de Corral de Bustos, seguido de Juan Viqueira de Villa María. Tercer lugar para Sergio Alevato de Pergamino. Categoría Master C2. Primero, Eduardo Cámara de Belville. Segundo, Daniel Celis de Leones. Tercero, Rubén Remondetti de Belville. Fueron estas las clasificaciones de la séptima edición del Desafío a la Pampa Vieja, localidad de Noetinger. Viví la adrenalina con Nachos Bike. Bicicletas de todas las marcas: Scott, Orbea, Giant, Trek, Kölner, Bairo, Benzo, Raleigh, Plegables Term. Nachos Bike, Tucumán y Rivadavia. Marcos Juárez. www.nachosbike.com.ar. Encontranos en Face y entérate de las novedades. A punto de cumplir los 107 años, el francés Robert Marchand sigue rompiendo barreras. A pesar de las recomendaciones de sus médicos, el centenario que colgó la bicicleta hace poco menos de 6 meses, volvió a subirse en ella el viernes pasado para rodar en el Velódromo Nacional de Saint-Quentin, en Yvelines, localidad ubicada aproximadamente a unos 30 kilómetros de París. Allí batió el récord de la hora para mayores de 100 años. Consiguió una marca de 22 kilómetros 547 metros en la hora. ¿Quién sabe qué pasaba por su cabeza en esos momentos? Tal vez intentaba batirse a sí mismo. Pero bueno, la Unión Ciclista Internacional, por temor a que sufriera problemas de salud, no validó la tentativa. Sin embargo, el máximo organismo del ciclismo internacional tuvo un detalle para con el deportista francés. Le entregó una medalla y varias remeras conmemorativas. Tras su entrenamiento, comillas, entrenamiento de 1 hora sobre la pista, Robert Marchand, el deportista más viejo del mundo, se resiste a abandonar el ciclismo, se resiste a abandonar la pasión. La agencia Córdoba Deportes informa:
Este jueves 1 de noviembre serán homenajeados por el gobierno de la provincia los deportistas cordobeses que participaron de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Se desarrollará a partir de las 18 horas en la sala de situación del Centro Cívico. Asimismo, el Córdoba Rosa cierra con una maratón con salida y llegada en el Kempes. Será el 3 de noviembre a las 11 horas en circuitos de 3 y 13 kilómetros y se enmarca en las actividades del gobierno de la provincia de Córdoba en pos de concientizar sobre la prevención contra el cáncer de mama. Inscripciones e información en deportes.cba.gob.ar. Abrimos el capítulo clásico de Entre Pedales, el calendario de carreras de la provincia de Córdoba. Atención los ruteros, 4 de noviembre, circuito Kempes, apertura de ruta, gran premio homenaje Roberto Brepe, la mirada de un campeón. Será en el circuito del estadio Mario Alberto Kempes, desde las 9 comienzan las inscripciones, a las 10 la primera carrera con este orden. Van a competir Master D y E. La segunda serie, Master C y Damas. La tercera manga, vamos con las promocionales. En la cuarta carrera, Master A y B. Y en la quinta carrera, los Elite y los Juniors. Desde las 9, entonces, comienza toda la actividad en el circuito Kempes el día 4 de noviembre. Gran premio homenaje a Roberto Brepe. Para el 11 de noviembre, tenemos la revancha Pan de Azúcar. Competitivas 55 kilómetros, promocionales 40 kilómetros, trofeo del primero al quinto puesto, organiza Speedbike y es la sexta fecha de campeonato Sierras Chicas. Para el lunes 19 de noviembre, final del campeonato Suquía Sanáez, circuito renovado, patio de comidas, sorteos, premiación de la fecha y campeonato, coronación premio Nahuel Alessandrini. Esta es la gran final del Suquía Sanáez. Llega al final de 10 fechas a lo largo de todo un calendario importante, relevante. Laguna Larga nos espera el lunes 19 de noviembre. Horario de inscripción desde las 9 de la mañana. Horario de largada categorías a la mañana, 11 horas. Horario de largada categorías por la tarde, 13 horas. Organiza la escuela de MTB Laguna Larga. La concentración será en el acceso a autopista Córdoba-Rosario. Desde La Falda, Martín Garrido, Mariela Brizuela nos informan. Se viene la sexta edición del Back Race 2018. Esta vez en doble jornada. Sábado 24, carrera para niños y la crono escalada Pro 7 kilómetros, la novedad del Bike Race. Para el domingo 25 de noviembre, competitiva 42 kilómetros, promocional 22 kilómetros. La Falda Bike Race, .com.ar, todos los detalles. Sexta edición. No bien comience febrero, comenzamos la temporada 2019 del calendario cordobés de carreras, porque se viene la 14ª edición del Rally Tanti Cosquín Tanti. 2 y 3 de febrero para todas las categorías. Y desde el sur de la provincia, más precisamente desde la ciudad de Marcos Juárez, nos informan que llega la 3ª edición del Gran Premio Nachos Bike. 17 de febrero 2019. ¿Te estás preparando? ¡Sí! ¡Estamos listos! 3er Gran Premio Nachos Bike. 17 de febrero 2019. Arribamos así al final de una nueva edición de Entre Pedales. El momento justo para agradecerles el recibimiento y el cariño que nos brindan en cada competencia a la que asistimos. También en las redes sociales sentimos ese apoyo. De a poco, este proyecto de comunicación para el ciclismo de Córdoba ha ido consolidándose. Solo nos queda decirle gracias. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por compartir. Nos reencontramos el viernes a las 16:30 por Radio Show Sport La Red. Esto fue Entre Pedales.